Soy el padre Juan Carlos, nuevamente estamos aquí en su programa Palabras. Estamos muy felices porque hoy celebramos también la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hoy es una gran fiesta, un regocijo porque nuestra madre ha sido glorificada, ha sido ensalzada. Y sobre todo en esa Inmaculada Concepción, esa veneración que tenemos de su purísima y virginidad y todo lo que nosotros podamos decir de ella en su pureza. Hoy, en esta felicidad que tenemos, el Evangelio de hoy nos habla precisamente de María. ¿Quién es María para nosotros? ¿Quién fue María para que el Señor pudiera escogerla de entre todas las mujeres para ser la madre de su Hijo? Hoy vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38, perdón. Dice así: a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que ya es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy esclava del Señor, del Dios, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, en esta solemnidad, en esta gran fiesta de la Inmaculada Concepción, hoy en este día que celebramos, el Señor nos invita a recordar la pureza de María, la inocencia de María. No sé, cuando yo hablo de María, siempre me late el corazón. Y más cuando toco este texto, cómo una jovencita tan pequeña pudo arriesgarse, pudo decir sí al Señor. A veces yo me pongo a pensar en tantos que el Señor invita a seguirle, y a veces muchos se niegan, no quieren arriesgar, no quieren conocer a aquel al Dios Altísimo que hace maravillas en cada uno de nosotros, y hoy ha hecho una gran maravilla en una mujer, y esa es la Virgen María. Hizo grandes maravillas en ella. Por eso ella también, más adelante en el Evangelio, lo dice en una alabanza: ha hecho grandes maravillas conmigo, en el cántico del Magnífica. Y sí que el Señor hizo maravillas en ella. Primero, está ella sola. No dice que está con alguien. Está con ella sola, y en ese momento está se le aparece el ángel Gabriel. Alguna palabra que el ángel le dice: salve, llena de gracia. Una de las virtudes de María es la llena de gracia. Por eso a María, en este momento que nosotros la estamos identificando, María es la llena de gracia. María derrama gracia y desparrama gracia, y la gracia de Dios está sobre María.
Por eso Dios no puede escoger a una mujer cualquiera. Dios escogió una mujer especial para que su hijo naciera de ella. Por eso es la llena de gracia. El Señor está contigo, le dice el ángel. El ángel le dice, el Señor está contigo. Está segurísimo que el Señor está con María. María era una mujer fiel, una mujer de fe, una mujer creyente en Dios. Y por eso le dice, el Señor siempre ha estado contigo. El Señor siempre está en nuestra presencia cuando nosotros tenemos fe, somos fieles, nos acercamos a Él y sobre todo cuando queremos llenarnos de gracia. El Señor siempre estará con nosotros. Otra cosa, María se sorprendió y se preguntaba qué significaba aquel saludo. María, no tengas miedo, le dice el ángel, pues tú gozas del favor de Dios. Otra característica, María goza de este favor. María va a recibir los favores de Dios. Y qué gran favor le hizo, ¿no? Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo. Será un gran hombre y le da todas las características lo que va a ser su hijo. Y este hijo nosotros sabemos, Jesucristo. Este gran hombre, el Dios Altísimo, al que llamarán Hijo de Dios. María, para quedar todavía poco más convencida de todo eso, le pregunta al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Y le da una prueba. La prueba es tu prima Isabel, que a pesar de ser anciana, ella va a tener un hijo. Una prueba para María. Y María se convence entonces, todo esto viene de Dios. Por eso, a pesar de todo, yo digo sí. Y dice, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Antes dice, ¿hay algo imposible para Dios? No. Nosotros veneramos la pureza, veneramos la Inmaculada Concepción, veneramos la virginidad de María. Y en esta virginidad nosotros sabemos que María concibió por obra del Espíritu Santo y no por obra humana. Por eso María sigue intacta, sigue virgen, sigue inmaculada, sin mancha y pura. Y es lo que nosotros los cristianos, sobre todo los cristianos católicos, tenemos que ver a María como eso, la llena de gracia, la que está llena de pureza, la que tiene el favor de Dios y la que siempre tendrá ese favor de Dios. Por eso, por medio de María, nosotros podemos también obtener favores de Dios. Hoy, en esta fiesta de la Inmaculada, yo quisiera invitarles a siempre ponernos en las manos de nuestra Madre María Santísima. Hoy, en esta fiesta, que ella derrame también bendición y que pida a su Hijo la bendición para cada uno de nosotros. Le rezamos a María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se quedan con mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.